precisamente porque reinició la guerra por la independencia en Cuba, que ya eso de por sí era un mérito muy grande, porque se veía muy difícil poder reiniciar la guerra por las discrepancias que existían entre los cubanos. Y Martí logra aglutinar a los cubanos. Pero también es importante recordar a Martí y esa vigencia de Martí por lo que significó su pensamiento para el futuro de la nación cubana. Tenemos que tener en cuenta que la generación de los años 20, Mella, Guitera, muchos de ellos se inspiraron en la obra de José Martí para derrocar la tiranía de Machado. Y después, la generación del 53, en el centenario de su natalicio, se inspira en José Martí para reiniciar la guerra de liberación en Cuba, que pondría fin a la dictadura de Fulgencio Batista. Martí no lo podemos ver en el siglo XIX. Es un hombre que ha trascendido en la historia de la nación cubana y también mucho más allá. Martí se ha convertido en uno de los pensadores más importantes de América Latina. Fíjate si es así, que cuando Martí cae en combate, el poeta nicaragüense dice: maestro, ¿qué has hecho? Nadie entendía cómo era posible que Martí hubiese caído en combate. Claro, tampoco muchos entendían que Martí tenía que luchar por la independencia de la patria, pero Martí se veía como ese gran intelectual, el creador del modernismo literario en América. Pero ese hombre fue capaz de entregar su vida porque Cuba fuera un país independiente. Entonces, eso era lo que muchos no comprendían. Pero era la decisión, la vocación de Martí, que Cuba fuera un país libre e independiente. Y esa es la vigencia del pensamiento martiano. Gracias, Ludín, por esta pincelada, este acercamiento en los primeros minutos del programa a la efeméride de hoy, el aniversario 127 de la caída en combate de José Martí en Dos Ríos. Esta mañana, en ese propio sitio, en Dos Ríos, se le rindió homenaje al héroe nacional de Cuba, con la presencia de las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, y mucha presencia de jóvenes, sobre todo no solo de Granma, sino también otros que llegaron desde Holguín y desde la hermana provincia de Santiago de Cuba. Don Ludín, vamos a volver a conversar en los próximos minutos del programa, pero ya acerca de la presentación de algunos de los libros de la autoría del propio Ludín y también todo el vínculo que va a tener Ludín Fonseca durante el capítulo granmense en la Feria del Libro. Usted acompaña. Ya estamos dando las buenas tardes a Yadelki Saldaña, quien es especialista de la Casa de la Cultura 20 de Octubre en esta ciudad de Monumento Nacional. Hoy, dentro de los invitados, vamos a tener la presencia de Liliana Hernández y de Neuri Valido, ¿puede ser? Oviedo. Ah, Oviedo. Neuri Oviedo. Son dos invitados que llegan de El Diablo Café de Camagüey. ¿Qué es El Diablo Café de Camagüey? Eso también lo vamos a saber en la emisión de este día jueves. Incluso si escucha un sonido que quizás le llame la atención, es que en nuestro set tenemos una batidora y tanto Liliana como Neuri van a estar haciendo gala de cuánto hacen allá en Camagüey con este, bueno, ya lo tenemos ahí en pantalla, con este proyecto de Diablo Café de Camagüey. Bueno, ya empezó la batidora. Yadelkis, que va a estar representando la Casa de la Cultura en los próximos días, que también va a servir de pabellón infantil en la Feria del Libro. Buenas tardes para ti, el colectivo y bueno, toda la teleaudiencia. Decirte que Casa de Cultura, bueno, desde el pasado domingo estamos inmersos en varias actividades. Tenemos abierto en este momento los dos salones de exposiciones. Primeramente, en el primer salón tenemos dos exposiciones. Una que se inauguró el pasado domingo, Arte, Pasión y Moda, que es del artista de la plástica Fernando Michel, que es instructor además de nuestra institución. Pero hoy tendremos también una exposición del colectivo Juana Moreno, un colectivo que ya tiene 19 años de creado. Y que hoy, bueno, pues a raíz de ser una fecha tan importante para todos los cubanos, pues también se le hace hoy homenaje a este colectivo, pero también allí van a hacer su recategorización nacional. Por lo tanto, desde ya estamos, bueno, pues enviando